Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles aquí para platicar un poco del Abierto Mexicano de Tenis, exitoso Abierto Mexicano de Tenis en su edición 31. ¡Qué felicidad saber que todo caminó! Yo era de los escépticos que veía difícil que se pudiera llevar a cabo el evento después del devastador paso del huracán Otis por el bello puerto de Acapulco. Los organizadores rápidamente salieron a decir: el torneo se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo en Acapulco, ya tenemos a tal y cual jugador confirmado, y pues todo salió muy bien. Enorme felicitación a Mextenis, a Álvaro Falla, a Geoffrey Fernández y a todos los que colaboran con esa gran organización que ya tiene tanto tiempo de llevarnos el mejor tenis allá al puerto de Acapulco. 31 años cumplió el Abierto, y con esta edición, la más especial de todas porque fue la más complicada para salir adelante debido a todo lo que ocurrió con Otis. Los inmuebles estuvieron en perfectas condiciones, pero alrededor se sabe que todavía hay mucho trabajo por delante allá en Acapulco. Fundamental el apoyo de los jugadores, que tienen la confianza, obviamente, en Mextenis, la cercanía con Geoffrey después de años de Geoffrey estar trabajando muy de cerca junto con Raúl Surutusa, que era quien estaba al frente del proyecto de Mextenis, y haber logrado convencer a estos jugadores y pues convencerlos sin tanto esfuerzo, porque los jugadores querían aportar su granito de arena, sabían lo difícil de la situación allá en el puerto y le tienen un cariño muy especial a este torneo que año tras año se ha convertido posiblemente en el torneo ATP 500 más importante del mundo. ¿Por qué? Por el trato humano, por el lugar tan hermoso que es Acapulco, por todo lo que se le brinda a los jugadores, por ese apoyo del público, por lo que se le da también a los medios de comunicación. En total, todo se engloba a un magnífico evento, y con todo y las dudas las cosas salieron adelante. Es cierto que la cantidad de público que habitualmente suele estar allá en Acapulco no fue la misma en esta ocasión, se sabía que eso iba a ocurrir, los organizadores asumieron el reto, los patrocinadores se subieron al barco una vez más, no se bajaron del barco, y eso ha permitido llevar a cabo este torneo que, aunque es cierto, en promedio años previos había tenido, pues se habla de 80 mil aficionados más o menos, ahora se habla alrededor de 35 mil. De todas maneras, el mensaje es claro, la resiliencia de los mexicanos y en este caso del puerto de Acapulco sale adelante, y era muy importante mandar ese mensaje a pesar de los pesares, a pesar de un gobierno estatal que tiene mucho tiempo de no hacer las cosas correctamente, de, en la opinión de muchos, una reacción un tanto lenta también del gobierno federal. No me quiero meter tanto en esos temas. Lo cierto es que las cosas en Acapulco están lejos de ser las ideales, que hay mucho por qué trabajar, pero era importante tener este evento, mandar ese mensaje, y sobre todo como país, haber tenido en estas últimas semanas grandes eventos ante las malas noticias que salen al mundo de lo que ocurre en México con escándalos políticos, con tanta violencia, con homicidios diarios, con inseguridad. Bueno, pues el haber tenido un torneo de golf de altísimo nivel en Vidanta, haber tenido un torneo WTA ahí mismo en Puerto Vallarta, el torneo de Los Cabos, y cerrar estas dos semanas con la joya de la corona, el Abierto Mexicano de Tenis, llegando a buen puerto. En cuanto a lo deportivo, por supuesto, destacar lo de Alex de Miñaur, pero eso quedará como una anécdota. No digo que no cuente, y recordaremos el gran trabajo del australiano, pero en este caso lo importante era llegar a buen puerto. El torneo llegó a buen puerto y hay que felicitar a todos los que de alguna manera tuvieron que ver para que la edición 31 del Abierto Mexicano de Tenis fuera un éxito.